¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo... Reaccionando a una nueva aventura con nosotros, amigos. Ya los extrañamos. Así que hoy les traemos un video súper chistosísimo que ustedes nos lo pidieron. De hecho, nosotros les preguntamos que si lo querían y pues aquí estamos haciéndolo. El punto es que, amigos, estamos haciendo un nuevo video reaccionando a comerciales chilenos, pero no va a ser cualquier tipo de comerciales porque son comerciales antiguos. Antiguos. Y no solo antiguos, sino que creo que lo vamos a combinar, ¿no? Porque es que como que se mezcló en los comentarios del anterior video que hicimos de comerciales. Les gustó tanto que hicimos este también y vamos a hacerlo todo con comentarios de ustedes, con videos que ustedes nos pusieron. Así es que pues vamos a verlo, ¿no? Sí. Así que, amigos, vamos a estar buscándolos. Todavía no los hemos visto y no sabemos si son muy antiguos de los 90s, 80s o si son, siglo, pues. Así que, pues, vamos a estar viendo sus comentarios y de ahí vamos a sacar todas las ideas para estos comerciales. Entonces, se puede decir que es como reaccionando a comerciales chilenos parte 2. Amigos, tengo estos audífonos que son de mi teléfono como antiguo. Es que, miren, bueno, olvídenlo, pero el punto es que estos audífonos ya están bien chafitas. ¿Quién sabe si se escuchan? Así es que... Sí, ojalá... yo quiero olvidar los míos, pero bueno, ya. ¡Listo! Estamos. Miren, amigos, ya lo desamarré. A ver, vamos a probar si... Uf. Súper roto. Bueno, no importa. Sí funciona. A ver, tú Entonces aquí estoy con el teléfono de Razi viendo sus comentarios y buscándolos aquí en mi teléfono para que sean directitos sacados de los comentarios de ustedes. A ver, ¿qué comentario? Vamos a decir la persona que comentó y el video. El comercial. Aquí está. Valentina López comentó que los comerciales antiguos que podríamos buscar sería el de Y tu hermana, a ver, escudo. Y tu hermana. A ver, cerveza, escudo y tu hermana. A ver. Se va a su barriga el agua. ¡Y tu hermana! Uy, está peluísima. ¿Y tu hermana? ¡Cuidado con la pata, está media suelta! ¡Y tu hermana! ¡Oye, ya! ¡Entra fuerte! ¡Y a tu hermana! ¿Qué onda, chino? Nada, pues traje una escoba. ¿Ah? Estoy medio ocupado ahora. ¿Estás con alguien? ¿Sí? Con tu hermana. ¡Oh! ¡Escudo! ¡Escudo! ¡Más cerveza! Está bueno, ¿eh? Tengo que admitir que esto es uno de los mejores comerciales que he visto en mi vida. Está... ¿Y tu hermana? Sí, vos. Estoy con tu hermana. Con tu hermana. Y se chingó las cervezas. Bueno, se las robó, en pocas palabras. Este comercial, bueno, está en YouTube desde hace 12 años, se supone, así que... Uy, 12 años es bastante. 12 años, que tiene, sí. Y realmente la calidad del video se ve muy antiguo. Sí, se ve. Entonces, yo creo que sí es un comercial antiguo, así es que cuenta como comercial antiguo. Sí, y si no, ustedes coméntenos. Y si no, está igual, o sea, igual estamos reaccionando a comerciales que están muy chidos. A ver, vamos a ver el siguiente. Me gusta esta sección de comerciales. El comentario que nos dejó Yasumi, dos puntitos y una D. Una carita feliz. Dice que vean el comercial de Campaña Fiestas Patrias La Consentida. Dice que es un comercial para no conducir con alcohol, aunque no estoy segura del año, pero diría que fue hace 3 o 4. Hace 4 años. Hace 4 años. A ver, vamos a verlo. Vamos a verlo. Dura un minuto. Ella será siempre la consentida, así como te fuiste la vida se va perdida. Eras la consentida, amor de amores. Sí, soñando tus ojos mi vida llevo dolores, mal llamado accidente. Mal conductor, en un paso de cebra dejé de escuchar tu voz. Serás la consentida, mi niña, toda la vida. Uy, hasta sentí escalofríos. Ay, no, amigos, este comercial de verdad que está... Ok, este muy... no fue de risa. Este no está de risa. Y está muy bueno para que todas las personas hagan conciencia que manejar con alcohol está muy mal. Todos estamos de acuerdo, o sea, que el alcohol... alcohol, ¿no? Ajá, o haber tomado alcohol. Sí, porque si le traes un lago, no hay problema.
Exacto, pero manejar, o sea, tomado o tomando alcohol no es bueno. Sabemos que el alcohol sirve para divertirte, pero siempre hay que usarlo y tomarlo responsablemente. ¡Guau! Wow, pues, qué triste, sí sentí muy feo. Esperemos que, amigos, que con este video, con este comercial que ustedes nos recomendaron, muchos de ustedes, y también se lo muestran a muchas personas para que hagan conciencia de esto, ¿no? Pero bueno, ya hablando de otro tema, está demasiado bueno. O sea, como que le dieron el toque así, aparte del sonido del corazón. De tun, 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 tun. Y aparte bueno, la mamá cantándole a su hija. Entonces está muy bueno, amigos, se lo recomendamos para que lo vean. Pues bueno, vamos al siguiente porque ya me dio el siguiente video. Ok, amigos, el siguiente nos lo dijo Freddy Tavali Ast. Reacciona a 80s Manjar Colún. Mi mamá me da Manjar Colún. Y de ahora Manjar Colún, toda la magia del sur. Véanlo y me comentáis si les gustó. Ah, ok. Mi mamá me quiere todo esto. Manjar Colún, ¿es este? No, yo creo que ese es el de comercial Manjar Colún, transmitido en la Teletón de 1994. Vamos a ver. No es este. Pausa. Me está dando hambre. Se está haciendo agua la boca. Amigos, aparte los niños son demasiado tiernos. No. ¿Cómo le empieza a presumir que su mamá le da manjar y que por eso lo quiere más? Se me antojó uno de esos dulcecitos. No, los panqueques, uff. Entramos un día a Chile a una tienda de panqueques que tenía como gatitos. No me acuerdo cómo se llamaba, ¿te acuerdas? No me acuerdo. Pero el punto es que es una, como, está en la esquina, es una panquequería. Ah, sí, la panquequería. Así se llama. La panquequería. Así se llama. Bueno, el punto es que está buenísimo, si pueden vayan, está increíble. Aparte tienen dos gatitos o tres, que todo el tiempo se te suben y está cool. Y aparte te las sirven como con manjar y así. Está muy rico, muy rico. El sabor de su cariño. No lo esperabas. Son hermanos, no manches. Ay, no. No me esperaba eso. Oh, buen comercial, Colum. Está buena, ¿eh? Uy, hablando del manjar y todo eso, me acuerdo del manjarate. Me acuerdo también de. Y el chandel. El manjarate que y el tenía chandel. Riquísimo. Sí. Siguiente comercial. Bueno, ya, sigamos con el siguiente. Siguiente comercial, a ver cuál entonces, va a ganar. Hay que comentarle que si nos gustó a Freddy Tavali. La verdad es que sí, está muy bueno. Está chistosísimo. Corazoncito. Totalmente ganado. Amigos, y también los otros que ya dijimos, también ya tienen su corazoncito. Muchas gracias por comentarlo. Y pues vamos al siguiente vídeo. Ayacucha Kimiko, mi estimado. Mi estimado, ¿de qué? ¿De qué marca es? Dice que son original de Hook. Amor, comprensión y cierto. No creo que sea eso. A ver, okay. Mi estimado comercial. Tritón. No lo encontramos. Ok, a ver, este mismo nos comercial comentó. Tritón, ¿no? Comercial Tritón, pelos. Ok, vamos a ver, es el de comercial Tritón. Es de 1985, ¿eh? Su barba. ¿Viste cómo se le está yendo? Se le está yendo el pelo para que. Todo por una Tritón. ¡Ay! Macae, más ricas no hay. Macae, más ricas no hay. No, mamá, qué increíble. No, está buenísimo. Todo por unas Tritón. Lo agarró del pelo. Amigos, todo por unas Tritón, porque las Tritón son buenísimas, ¿eh? Buen comercial, merecido su like también. Sí. Este nos lo puso Yo. Así se llama el que nos comentó. Yo. Se llama Yo. Dice el comercial de Firestone. Si camino, no hablar. Ser Firestone, que venir. A ver, TVAD Firestone, sin camino a hablar. Vamos a verlo. Si camino no hablar, nadie venir.
¿Correr? No me gusta su voz. Si camino no hablar, ser Firestone Radial Sport, que venir. Sí entendí. O sea, es una buena llata. Así que no se escucha, está bueno, ¿eh? Y amigos, este dice que se publicó hace 9 años aquí en YouTube, pero se me hace que es más antiguo aún. Ustedes si saben de qué año es, coméntenos aquí abajo porque está bueno esa propaganda. Oye, me gustó su voz. Sin camino, no habla. Está bueno, ¿eh? Bueno, amigos, y por último vamos a ver un último comercial, a ver qué nos encontramos por aquí. Vamos. Ah, esperen, amigos, antes de que sigamos con el siguiente comercial, hay un comentario de Alexis García que dice que antes los comerciales en Chile se llamaban réclames. No se llamaban comerciales, se llamaban réclames. ¿Reclames o réclames? Réclames. Bueno, no sé. No, bueno, sigue. Tiene acento. Réclames. Réclames. ¿Cómo se dice? ¿Reclames o réclames? Ustedes que son de allá, comenten aquí abajo a ver cuál es. Ah, dice, porque mira, si Lucy gana, es que es reclame, no lo van a ayudar nada más porque es Lucy, o sea, ni me van a ayudar a mí, o sea, lo que se dice realmente, si es reclames o réclames, o sea, yo digo que es réclames, y ella, yo, Lucy dice que es réclames. Réclames. Creo que sí es réclames, porque pero mira, igual, a ver, vamos porque a ver. Mira, te voy a leer lo que dice, porque había una propaganda que insistía en que la gente reclamara su producto, entonces es réclames. Es reclames, de reclamar. Reclame. Entonces gané, me des un chocolate. No. Igual comenten. Si gana Lucy en sentido de popularidad de gente, le doy un chocolate. Va. Y lo grabamos en nuestras Insta Stories, ¿eh? Así que estén pendientes de nuestras Insta Stories. Vayan a ver nuestro Instagram, va a estar apareciendo por aquí. Y pues si les gusta, pues síganle, o si no les gusta, síganlo igual. Denle like a las fotos, comenten, no sé, mándenos mensaje, los queremos. Aquí hay uno que nos puso Ana a niñir, que dice el comercial de Déjame Uno. ¿Vicio? ¿Este es el primerito? Sí, el primerito yo supongo, a ver, veamos. Dice que es de hace 10 años. Antiguo también. Pero se ve más antiguo. Oh, trae los vicios. Me están persiguiendo, ¿no? Algo así. Oh, ¿escucharon ese crunch? De la almendra. Oh, no. A mí me encantan los vicios también. Oh, queda uno. ¡Déjame uno! ¡Ah! ¡Déjame uno! ¡Déjame uno! No manches, creo que somos tú y yo porque así yo lo tengo que decir a Lucy. Así le tengo que decir a Lucy con cualquier cosa. ¡Déjame uno! Porque te juro. Miren, les voy a contar algo. Cuando yo estoy tomando un jugo o algo, ella se toma el suyo y todavía me pide a mí. Y el mío está como en la mitad, se lo digo, ah, sí, tómale. Y de repente volteó y ya no tiene nada. Discúlpame. Siempre pasa lo mismo. Bueno, ya ahora gracias a este comercial, no hay problema. Voy a dejar uno. Gracias. Gracias, Ana. Sí, se llama Ana, ¿no? La que nos comentó se llama Ana. Muchas gracias, Ana. Me hiciste un favor. No, pero bueno, amigos, con esto sería todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho. Esperamos que hayan disfrutado nuestras reacciones. Espero que hayan disfrutado no solo eso, sino que también hayan disfrutado el estar con nosotros. Muchas gracias, en serio, por ver el video. Recomiéndenlo, compártanlo, súbanlo a Facebook, háganos memes. No hagan memes. Y pues nada, nos estamos viendo hasta un próximo video. Espero que les guste mucho. Sí, y amigos, si ustedes quieren que reaccionemos a otras cosas, pues igual coméntenlo aquí abajo. Y pues ya saben, aquí estamos para ustedes, amigos. Síganos en todas nuestras redes sociales, que se las vamos a dejar aquí abajito en la cajita de descripción. Y bon voyage. Bon voyage. Nos vemos en la próxima aventura. Bye, los amamos. Adiós.